estar un poquito de cegatón. Y vamos a ver qué trae en su mochila, el cuatro ojos. Gaby, te compré estos chocolates porque son tus favoritos. El tarado del marrano piensa que la niña más bonita de la primaria le va a hacer caso. Y se me ocurre una idea para no desaprovechar estos chocolates. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¡Gaby! 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 ¿Qué quieres? ¿No ves que ya me voy? Sí, sí, pero antes te quiero dar algo que te compré. Mira. No entiendo. Yo aquí lo tenía, de veras. Gaby, ¿cómo estás? ¿El marrano te está molestando? No, Iván, estoy esperando a que me dé un regalo que según él me trajo. No sé qué pasó. Ah, yo sí te traigo este regalo. Muchas gracias, Iván. Tú siempre tan lindo. Me encanta. Pero esa caja... ¿Tú yo... qué, cegatón? ¿Te acompaño? Sí, claro. Y te comparto de los chocolates. ¿Gusta? Sí. Mi amor. Ay, ¿y tú y esa carita de tristeza? Pues es que extraño a mi papá. No me gusta que se haya ido. Ay, mi vida, yo no quiero que te sientas mal por alguien a quien no le importamos y que nos abandonó. Pues es que sí me siento mal, porque con él jugaba tenis. Ya no voy a poder jugar porque él no está. Ah, bueno, pero nuestra vida no va a cambiar, ¿eh? Es más, tú vas a seguir jugando tenis porque yo voy a jugar contigo, ¿cómo ves? ¿De verdad, ma? Sí. Bueno, no sabré mucho tenis, pero bueno, tú eres muy bueno jugando, así que me puedes enseñar. ¿Cómo ves? ¿Me quieres enseñar a jugar? Sí, yo te enseño, para que seas la mejor. Te quiero mucho, mami. Y yo a ti, mi vida. ¿Qué me van a hacer? Nada, solo venimos a jugar contigo. ¿No es lo que quieres? ¿Que seamos cuates? Sí, pero no me gustan sus juegos, siempre me molestan. ¿Qué quieres? ¿Que juguemos a la cocinita o a las muñecas como si fuéramos niñas? Vamos a jugar al tractor. Tú, como ya eres redondo, vas a hacer la llanta. Y siento cosas igual de bonitas por ti. Qué linda carta me escribiste, Iván. Yo también siento cosas igual de bonitas por ti. Entonces, ¿sí quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia. No se vale. Yo le escribí esa carta a Gaby. La sacaste de mi mochila. Pues sí, y deberías agradecerme. Porque Gaby, en cuanto la leyera, te iba a despreciar. Si le gustó la carta, no hubiera dicho que sí a mí. Yo le iba a pedir que fuera mi novia. ¿Qué tarado eres, marrano? Gaby nunca se iba a fijar en alguien como tú. Cuatro ojos, feo, gordo. Nadie se va a fijar en ti, menos una niña bonita. Verte sonreír, mi amor. Es que una niña del salón aceptó ser mi novia. ¡Oh! ¡Óyeme! Yo no sabía que ya te comenzaban a gustar las niñas. Es que Gaby es la más bonita de toda la escuela. Ay, me encanta verte feliz, mi vida. Oye, ya sabes que si quieres invitarla a tomar un helado o al parque, yo los puedo acompañar, ¿eh? ¿En serio? Ay, eres a todo dar, mamá. Te amo muchísimo. Y yo a ti, mi cielo hermoso. El menso del cegatón te ayuda a conquistar a Gaby. Él está bien feo y tiene cuerpo de tinaco. Ni lo iba a pelar. ¿Y no tienes miedo de que vaya de rajón con Gaby y le diga la verdad? No. Y ustedes me van a ayudar a asegurarme de que se quede con la boca cerrada. ¡Vamos!
¡Ay! ¡En cuatro ojos parece sopa! ¡Mira, mira! ¡Y te mira empapado! ¡Déjenme en paz! ¡Ya no me molestes! Al cuatro ojos no se le va a ocurrir decir ni una sola palabra de lo de Gaby. El caballero. Mira, para que tú también te unas a la diversión. ¿Por qué me hiciste esto? Para que te olvides de Gaby y nunca le digas la verdad. Pero todos están burlando de mí. ¡Hasta Gaby! Te dije que se iba a reír de ti. Eres gordo y feo. Eres un fenómeno. No es más que risa. Me las vas a pagar, Iba. Algún día me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Las vas a pagar, Iván. Es hora de cobrarte la cuenta pendiente y pagues por todo el bullying que me hiciste. Te hice el omelette que viene en tu dieta. Ay, mi vida. ¿Ves por qué quiero que te quedes todos los días conmigo, mi amor? Me consientes demasiado. Sí, te consiento porque te amo. Pero hay que seguir así, ¿no? Creo que nos va muy bien que solo me quede contigo los fines de semana. Sí, mi amor, pero nos va a ir mucho mejor si despierto todos los días a tu lado, mi vida. Ya, no la pienses tanto. Vente a vivir conmigo, ándale. Estoy muy atrasada en la tesis y creo que prefiero terminarla y titularme antes de tomar cualquier decisión. Pero te prometo que lo voy a seguir pensando. Ok. ¿Por qué me ves así? Ay, que me encantan tus ojos. Ay, mi amor. Y eso que de niño usaba lentes, ¿eh? ¿A poco? Sí, de verdad. Pero después me operé. Y pues ahora lo mejor que ven mis ojos es a ti, mi vida. Ay, te amo, Roberto. Ay, a ti, mi amor. Te adoro. Estoy muy contento con tu desempeño en el despacho jurídico, Iván. Bueno, me gusta ser abogado. Y más porque su despacho es el de mayor prestigio de esta ciudad. El caso que acabas de ganar nos va a reportar un muy buen ingreso. Y a ti te toca un bono bien jugoso. Papi, ya llegué para que nos vayamos a comer. Ah, sí, hija. Ya terminé con Iván. Estaba felicitándolo porque ganó otro caso. Ya no es una sorpresa que salgas victorioso, Iván. Me estoy esforzando para ser un gran abogado y tener una carrera importante. Si sigues así, lo vas a lograr. Con la experiencia que estás obteniendo, comienzo a pensar seriamente en considerarte como socio del despacho. Bueno, sería un honor, abogado. Bueno, me voy con mi hija porque no todo es trabajar. Sí. Nos vemos. Que les vaya bien. ¡Sara!
¡Sé que estás ahí! ¡Sal! ¡Sara! ¡Sara, sal a verme! ¿Qué haces aquí? Necesito ver a tu mamá. Ya no me contesta los mensajes y la extraño mucho. Bueno, sus razones debe de tener para no querer saber nada de ti, ¿no? Así que déjala en paz. No puedo hacer eso. Yo la amo. Que sea la última vez que te veo por aquí. Si no, te parto la cara. Lo que sea que le hayas dicho a Alexander funcionó porque dejó de dar lata. A estas cosas te expones por salir con chavos de mi edad, mamá. Ay, no, ¿eh? No todos han salido igual. Alexander sí resultó intensito, pero yo no voy a generalizar a todos los chavos del mundo solo por uno que me salió posesivo, no. No me opongo a que te relaciones, pero rías tu vida con alguien maduro. Ay, no. Después de lo que pasé con tu papá, no, ni ganas me quedaron de comprometerme, ¿no? Yo nada más me la quiero pasar bien, salir, ay, sentirme amada. Y mira, ¿por qué no mantenerme vital con la juventud? Pero, mamá... Ay, no, yo ya no quiero hablar de mí. Mejor cuéntame, ¿cómo te fue en el trabajo? Excelente, mamá. El abogado de la Torre está pensando en volverme socio del despacho. Ay, oye, pues felicidades. Esto merece una copita para celebrar, ¿no? Híjole, qué padre, mi amor. Salud. Sara. Ay, Alexander, ¿qué haces aquí? Pensé que quería conocer el gimnasio para que me dejaran pasar y hablar contigo. No, tú y yo ya terminamos, así que por favor, vete. Sara, ven, por favor, no me puedes dejar así. Yo te amo. Y yo también estaba encariñada contigo, pero yo no estoy dispuesta a soportar estas escenitas de niños ñoños. Vete. Sara, por favor, dame una oportunidad, ¿ok? Yo puedo volver a hacer que tu interés hacia mí despierte. No, Alexander. Yo ya tomé una decisión y tienes que respetarla, por favor. ¡Que no! A ver, Sara, no te puedo sacar de mi cabeza. Tienes que volver conmigo. Suéltame, me estás lastimando. No, hasta que me aceptes de nuevo. ¡Que la sueltes, que no escuchaste! Tú no te metas. Mira, bájale. Respeta a la dama o te la vas a ver conmigo, ¿eh? Perdón que me haya metido, pero es que hierve la sangre cuando alguien maltrata a una mujer. No me puede controlar. No, al contrario. Muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? Nada que agradecer. Aunque ya veo por qué cualquiera podría perder la cabeza. Ay. Estás guapísimo. No, qué lindo eres y qué caballeroso. Oye, pero dime, ¿eres nuevo aquí en el gimnasio? Porque la verdad es que nunca te había visto por aquí. Créeme que no te hubiera olvidado. Sí, me acabo de inscribir. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No, lo mejor es que no me hablaste de usted, porque me ahorraste tener que decirte que me hablaras de ti. ¿Hablarte de usted? No, te ves muy joven como para ser tan formal. No, pues te vas a ir de espaldas cuando te diga que tengo un hijo más o menos de tu edad. ¿En verdad? No me hubiera imaginado que fueras mamá y menos de alguien de mi edad. Ay, pues por eso yo no tengo empacho en decir que tengo un hijo. Oye, eso resalta lo bien que me conservo, ¿no? Claro. Oye, todo está puesto. Me llamo Roberto. Mucho gusto. Sara.
Ay, tú también me encantas. Estás guapísimo, me encantas. Ay, es una mujer fascinante. No puedo esperar a tenerte entre mis brazos. Ay, yo tampoco puedo esperar a sentirme entre tus brazos. Acostarme contigo era lo que más quería para iniciar mi venganza en contra de Iván. ¿Quién eres y qué haces aquí? Perdón, Sara me dijo que estábamos solos, que no era en la casa. ¿Conoces a mi mamá? Sí, hace unos días que estamos saliendo. Está dormida y yo nada más bajé por un vaso de agua, pero creo que será mejor que me vaya. Desde que encontré tu perfil y vi lo cercano que eras con tu mamá, supe que a través de ella era la mejor manera de cobrarte todo el bullying que me hiciste cuando fuimos niños. Verás lo que me hace sentir ahora que tu mamita suplique y se humillada, igual que tú me lo hiciste a mí. Muchas gracias. Me encantó la película y también el café que me invitaste saliendo. Bueno, a mí me gustaría darte las estrellas, la luna, el cielo entero. Y ni con todo eso podría compensar que aceptaras salir conmigo. ¡Qué cosas tan tiernas me dices! Y si no acepté antes fue porque nunca me dijiste nada. Bueno, ya lo sé, pero es que tú eres la hija del dueño del despacho donde trabajo. Pero ahora que estoy progresando, ya me siento con la capacidad de ofrecerte lo que te mereces. Oye, tampoco soy una niña fresa superficial, ¿eh? A mí me gustaste desde que te conocí. Y te hubiera dicho que sí, aunque solamente seas el nuevo empleado de mi papá. Me encantas. Y ojalá esta no sea la última cita que tengamos, ¿eh? Ojalá que no te tardes tanto en volver a invitarme. ¿Tana? ¡Qué sorpresa! ¿No me dijiste que ibas a venir? Esa era la intención, sorprenderte. Los últimos días has estado muy raro conmigo, como muy ausente, casi hasta como escondido. No, mi amor, claro que no. No he estado ni ausente, ni escondido, ni nada, mi vida. Lo que pasa es que he estado muy ocupado y en el trabajo, ya sabes. ¿Seguro no te pasa nada más? Sí, mi amor, y vamos a cenar. La pizza se nos va a enfriar. ¡Uf! Huele delicioso, mi amor. Siéntate. Gracias. A ver. Muy bien. ¡Uy! Mira nada más, ¿eh? ¡Qué delicia! Un hambre. Un momentito, mi amor. ¿Dónde estabas? Oye, ¿por qué te me desapareciste? Ay, Sara. No, no me desaparecí. Lo que pasa es que estaba muy ocupada. Además, no quedamos en nada después de acostarnos. Ah, bueno. No, pero bueno. Pues,
La pasamos tan bien. Además, pues como nos estamos conociendo, yo pensé que volveríamos, tú sabes, a estar juntos. Ay, es que la verdad es que nunca había estado con un hombre como tú. Sí. No sé si pueda volverlo a hacer, ¿eh? Ahorita tengo muchos compromisos y estoy terminando de entrenar. Ay, oye, ¿pero por qué me ignoras así? Ay, Sara, no te estoy ignorando, pero aquí vengo a entrenar. Mira, yo te mando un mensaje. Después vemos dónde nos vemos y platicamos. ¿Te late? Está bien. Espero tu mensaje. ¿Pero a dónde vas en ese estado? Luego ven. Mamá. Ya no puedes tenerme más tiempo así. Sara, ¿qué te pasa? Que no puedo dejar de pensar en ti. Eres el hombre más apasionado y más guapo con el que he estado. Y vine porque... porque no puedo esperar a que se te ocurra hablarme. Ya te traigo bien loquita de amor, sí, ¿verdad? Sí, pero loca de amor, de pasión, de deseo. Ay, bésame. Qué raro. Roberto no ha visto el mensaje que le mandé diciéndole que me venía a vivir con él. Bueno, así le dará más gusto cuando me vea. Roberto. No puedo creer que te estás revolcando con otra mujer. Haciéndome creer que lo que vi fue un error. Mi amor, pero es que no es lo que parece. Ya no significa nada para mí. Yo te amo, Dana. Pero quizás, pero tu amor no es lo primero. Sí, sí es lo primero, mi amor. No, porque si lo fuera no me hubieras traicionado. No me hubieras causado este dolor que siento. El que ama no traiciona. Mi vida, esto nada tiene que ver con nosotros. No, sí, tiene todo que ver, Roberto. Porque lo que sea que te haya motivado para ponerme los cuernos a pisotear nuestro amor, también terminó con él. Mi amor, tienes que escucharme, por favor, escúchame. No, ya no quiero escucharte, no quiero volver. Escúchame, Dana, por favor, no te vayas así. ¡Dana! Yo no te voy a hacer ninguna escenita, ¿eh? Qué bueno que te vestiste para que te vayas. Y yo que pensaba quedarme para hacerte pasar el mal rato, ¿eh? Ya conseguí lo que quería. Lárgate.
platicado con el consejo y todos están de acuerdo en que te mereces ese reconocimiento. ¿Quiere decir que vas a ser socio del despacho? Mañana será el nombramiento oficial. Muchas gracias, abogado de la Torre. Voy a trabajar el doble. Aunque el nombramiento es esta mañana, yo tenía que celebrar con las dos personas que más quiero en la vida. Muchas felicidades. Ma, ¿qué tienes? ¿Has estado en la luna? Ay, no, nada, hijo. Es que... ay, me está doliendo la cabeza. Yo creo que me voy a recostar. Con permiso. Perdón, disculpa a mi mamá, de verdad. No pasa nada. Si tu mamá no se siente bien, es mejor que se vaya a descansar. Gracias por traerme. No, gracias a ti por acompañarme en estos momentos tan importantes de mi vida. A partir de mañana tu vida va a cambiar. Ya no volverá a ser la misma. ¿Te veo mañana? Por supuesto, señor socio. Desnuda a mi mamá. ¿Tienes esas fotos de mi mamá? Y ese que te la mandé la más fresa, ¿eh? Estoy guardando las mejores para el final. No serías capaz de compartirlas, porque te aseguro. ¡Mira! Que... ¡qué curioso! Ahora eres tú el que me suplica a mí que no haga algo para molestarte, ¿no? A ver, ¿de qué estás hablando? Yo ni te conocí hasta que te enredaste con mi mamá. Te equivocas, Iván. Piensas así porque mi nombre no te dice nada. Estoy seguro que no lo recuerdas. Pero ¿de qué te acuerdas con el ceguetón? El cuatro ojos, el puerquito, el llanta de tractor, el tarado. ¿De qué te acuerdas, Iván? ¿Tú y yo fuimos juntos a la primaria? Así es. Te la pasaste molestándome, haciéndome bullying. Te aprovechaste de mí para bajarme a la niña que me gustaba, Iván. No. Tú no puedes ser... tú no puedes ser Beto. Él era... gordo y feo. Alguien en que nunca nadie se fijaría. Y mira cómo traigo a tu mamá. ¡Eres un imbécil! Todo lo que quieras, Iván. Pero esta vez no te vas a salir con la tuya. Yo nunca te ataqué. Éramos unos niños. Era un juego, nada más. No fue un juego. El bullying es violencia. Y marca a quien lo padece, Iván. Yo vivía con mucho miedo, mucho dolor. Y no pude más cuando me humillaste con todos repartiendo estas fotos donde te burlabas de mí. ¿Te acuerdas? Esto pasó hace muchos años. Hace muchos años, Iván. Pero yo no lo he podido olvidar, ¿ok? Como tú tampoco vas a poder olvidar el pack de tu mamita que va a ser compartido en internet. Si te atreves, te juro. Ay, ya, por favor, Iván, deja de amenazarme. No te tengo miedo. No sabes cuánto estoy disfrutando verte igual de vulnerable a cuando me hacías bullying. Haberlo arreglado de otra forma. De verdad, te ofrezco una disculpa si por mi inconsciencia de niño te lastimé. Pero no tenías por qué utilizar a mi mamá para vengarte. ¡Estás enfermo! ¡Tú lo provocaste! Si me hubieras escuchado cuando te suplicaba que ya no me molestaras, no estarías ahorita suplicándome tú a mí que no ridiculice a tu mamá con el mundo entero, Iván. Si le haces algo, no te va a dar la paz que necesitas. Ya, Iván, por favor. No pierdas tu tiempo echándome sermones baratos. ¿Quién está disfrutando el juego ahora, Iván? ¿Quién está gozando de cobrarse la cuenta pendiente que tenía contigo? ¿Qué?
Virgencita, cuánto daño le hice a Roberto. Pero no lo hice por malo. Era un niño y no pensaba en lo que hacía. Equivocadamente creía que molestarlo era parte de un juego. Ahora lo comprendo. Te pido que me ayudes, Virgencita. Que las consecuencias de mis actos no vayan a trastornar nuestras vidas. Te lo suplico. Iván, de verdad lo siento mucho porque ya te había dado mi palabra. Pero no contábamos con lo que iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Que no vamos a oficializar tu nombramiento. No vas a ser socio del despacho. ¿Pero por qué, abogado? Decían estar contentos conmigo, ¿no? Pero no podemos relacionar la imagen de prestigio de nuestro despacho con el hijo de la mujer que anda circulando desnuda en unas fotos en internet. Es mi mamá. Lo lamentamos, Iván, pero no puede ser nuestro socio. No después que esas fotos se hicieron virales donde tu mamá está desnuda. Abogado de la Torre, mi mamá fue engañada, ¿de acuerdo? El tipo que le tomó esas fotos y las subió a la red lo hizo con toda la intención de vengarse de mí. Yo le puedo explicar que... No hay explicación que valga. En nuestros negocios, estas cosas no se perdonan. Y no hay marcha atrás. Estás despedido. Ya, por favor, ya déjenme en paz. Y lo peor es que ya nos dijeron las muchachas que andan circulando unas fotos tuyas en redes sociales, desnuda. Yo ni siquiera sabía que me habían tomado esas fotos y mucho menos que las habían subido a las redes. ¿Y saben qué? Ya, me tienen harta. Ya no las quiero escuchar. No, ni te preocupes, ¿eh? No te queremos volver a ver. Vamos a pelear con el comité vecinal para que te echen de la colonia. Dejen de agredir a mi mamá y váyanse a hacer algo de provecho, mujeres. ¡Que se vayan! Vámonos. Chismosas. Para Roberto. Sí, mamá. Te utilizó para cobrarse todo el bullying que le hice cuando éramos niños. Pues vuélvele a pegar para que se le quite. No, mamá. Ese comportamiento fue precisamente lo que causó esta situación. Y ya no soy un niño. Ahora estoy consciente del daño que causó el bullying. Pero tienes que hacer que paguen. Es que no sabes lo humillante que es que me hayan expuesto así en internet. No puedes dejar que las cosas se queden así como así. No lo voy a hacer, mamá. Pero voy a hacerlo de la manera correcta, ¿de acuerdo? Quieres meter a la cárcel en venganza de lo que te hice. No, Roberto. No en venganza, sino por justicia. Cometiste una acción en perjuicio de mi mamá. Y aunque todavía no es una ley aprobada a nivel nacional, aquí en la ciudad está tipificado como delito que se compartan imágenes íntimas sin el consentimiento de la otra persona. Se llama Ley Olimpia. Y hará que asumas tu responsabilidad. Sí. X. No importa. Puedes refundir en la cárcel, pero aunque me condenen, las fotos de tu mamá desnuda no van a desaparecer. Y las burlas y los comentarios ofensivos, los señalamientos, los van a perseguir para siempre. Sí. No van a faltar trolls que la ataquen de por vida. Pero voy a hacer lo correcto con mi mamá. La voy a llevar con gente profesional para que la ayuden a armarse de fuerza.
Y que no viva perturbada como tú. Tú me marcaste de niño. Che, no me porté de la manera adecuada contigo. Y te vuelvo a ofrecer una disculpa, de verdad. Pero al final de cuentas, lo que no te dejó ser feliz fue la decisión que tomaste. Dejarte consumir por la venganza de una cuenta pendiente. Que me digas, Iván. Conseguí lo que quería y no me vas a quitar esa satisfacción. No es mi intención. Solo voy a trabajar muy duro para que saltes la deuda que tienes con mi mamá. Gracias por apoyarme, mi amor. No, lo hago porque te amo y no voy a dejar que nadie te moleste. ¿Sabes? Lo he estado pensando y, pues, de cierto modo, yo misma me puse en esta situación. ¿Recibí un escarmiento en mi manera de proceder? No, mamá. ¿Tú no sabías que Roberto se te acercó con toda la saña y la mala intención de aprovecharse de ti para hacerme daño? Lo sé, pero esto me tiene que servir para comportarme con más responsabilidad. Para ya no quedar a merced de nadie que quiera divulgar mi intimidad. Hemos aprendido mucho de esa experiencia, mamá. Yo pienso compartirlo con los niños para que sepan que deben llevarse entre ellos con respeto, que deben jugar sin molestarse ni violentarse. Y cuando tenga hijos, los voy a educar. Les voy a hablar del bullying para que no hagan sufrir a nadie. Uy, te amo tanto, mi amor. Ay, y yo a ti, mamá. Cuando somos niños, podemos ser muy crueles, pero lo hacemos sin saber, sin conciencia de que hacemos mal, de que estamos jugando, ignorando de que en realidad se trata de bullying, de violencia. Tenemos que hablar con nuestros niños. Son listos. Ellos entenderán que, aunque existan diferencias, siempre debe imperar el respeto, la armonía, la sana convivencia, para que ninguna vida quede marcada por el odio, el coraje, el resentimiento. Hay que ponerle un alto al bullying y que ningún niño se convierta en un adulto atormentado con ideas equivocadas de venganza y todo para cobrar una cuenta pendiente.